Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando otro programa especial y es muy especial, por supuesto, porque tenemos la presencia y la compañía de una, pues vamos a decirle, una personalidad que a ustedes quizá en este momento no conozcan, pero que en el momento como se va desarrollando esta entrevista, seguramente les va a dejar este gran sabor de boca que hemos compartido fuera de cámaras, porque es una persona que tiene muy dinámica, tiene una pasión, un amor por el teatro, y que nos cuente ella misma pues qué es lo que está haciendo, qué está llevando a cabo, quién es, que nos hable un poco acerca de su trayectoria. Por favor, Ale, preséntate aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Reyes, yo soy actriz y dramaturga. Para empezar les voy a explicar qué es esto de dramaturga. Hay escritores que escriben novelas, otros que escriben cuentos, otros que escriben poesía, pero la gente que escribe teatro específicamente se le conoce como dramaturgos porque escriben sobre el drama. Yo soy dramaturga y escribí una obra de teatro. Que por cierto, déjame interrumpir, Ale, es importante porque ella es modesta, pero ella es el primer lugar nacional en este concurso que es precisamente de dramaturgia, que se llevó a cabo en Baja California, ¿verdad? Platícanos cómo estuvo este evento, por favor. Pues en el 2015 hubo una convocatoria para todas las obras nacionales de dramaturgia y metí mi premio a participar. Le comentaba que sinceramente pues es mi primera obra, yo no esperaba ganar y pues heme aquí, gané el premio. ¿Cuántas obras participaron? No sé, pero muchísimas, porque es a nivel nacional. Perfecto, tú esperabas este resultado. A ver, platícanos cómo fue el día que tú te enteraste cuando te dijeron, sí, efectivamente, tú ganaste, y no solamente ganaste, sino ganaste el primer lugar. ¿Cómo fue ese día? Pues fue justo, yo hago mucho teatro y entonces estoy en diferentes proyectos, a veces soy actriz, a veces soy asistente de dirección, y justo ese día íbamos a Morelia a una gira de una obra de teatro. Yo me había desvelado muchísimo trabajando y ya venía en el camión con todos, en una camioneta con todos, con los actores, el iluminador, la directora. Entonces ya venía yo estaba dormidísima, ¿sí? De repente me suena el celular. Yo decía, ay, qué raro, número desconocido. Y yo decía, bueno. Y yo decía, ajá. Y me dice, no, pues te informamos que te acabas de, que te ganaste el premio. Y yo decía, ¿qué? ¿Cuál premio? ¿Qué? ¿Qué premio? ¿De qué me estás hablando? No, no, no. Y me decían, no, nada más pero en verdad yo estaba como en una nube. Yo así, no, como estaba dormida, yo decía, no, es que estoy soñando, o sea, esto no es real, no, ¿de qué me están hablando? Yo así, no, 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 pero en serio. Me dijo, no, sí, es en serio. Pero justo como todavía no era la noticia oficial, me pedían que no hiciera ruido en las redes sociales y que no le comentara a nadie, porque pues todavía no era oficial, ¿no? Que me esperara que se podría malinterpretar. Ajá, ¿no? Que me esperara que ellos dieran la noticia para yo difundirlo, ¿no? Entonces ya me cuelgan y todos me decían, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, no, no sé, espérenme, no sé qué está pasando. Entonces, no, pues que ganaste. Y yo, no, 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 es que seguro es una broma. O sea, ¿por qué me dicen que no puedo decir a nadie? Esto está muy raro, seguro es una broma. Y ya llegando a Morelia, lo primero que hice fue como llamar por teléfono. Y yo, ay, perdón, soy Alejandra, quiero saber si me gané un premio. Y sí, sí me lo había ganado. Bueno, y ganaste con algo que se llama Todo Está Bien, ¿verdad? Ajá. Platícanos un poco de qué habla esta obra. Bueno, esta obra básicamente habla sobre el sinsentido de la vida. No sé si les haya pasado alguna vez que de repente con la rutina cotidiana, no sé, ustedes van a la escuela, que tienes que ir a las clases todos los días, levantarte temprano y hacer las tareas y las obligaciones, y después te duermes y al siguiente día otra vez. O sea, de repente hay veces que uno se pregunta, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Para qué? Hay algo absurdo, ¿no? O por ejemplo, el tender tu cama, ¿no? Y que tu mamá te dice, tienes que tenderla. Y dice, ¿pero para qué lo tiendo si en la noche la voy a destender, ¿no? O ese tipo de cuestiones. O sea, que de repente dices, es absurdo, ¿no? Hay una razón para hacerlo, pero si te pones a analizarlo al fondo y usas la lógica, dices, es que no hay lógica. O sea, no hay lógica en muchas cosas que hacemos. Entonces, bajo esta premisa, empecé a preguntar sobre la vida, sobre la cotidianidad, sobre todo lo que hacemos, y lo terminé aterrizando a través de los godines. ¿Sí saben quiénes son los godines? Los godines son... No se sienta agredido nadie. Ok. Y son 5 godines en una oficina que justo, o sea, de repente hay una serie de protocolos que se tienen que hacer y cosas que tenemos que vivir todos los días que ya no te la preguntas, ¿no? Y vas y haces el protocolo y metes el archivo y haces esto y otro,
porque así tiene que ser, ¿no? Y así tiene que funcionar para que siga girando la rueda y así funcione la cosa, ¿no? Pero eso no significa que deje de ser absurdo. Entonces, ¿cómo le haces si pierdes de repente el sentido de la vida? Si de repente dices, no quiero ir a trabajar, ¿no? O no tengo ganas. ¿Cómo le haces para seguir adelante? ¿Cómo le haces para volverte a introducir a esta rueda cuando volteas y dices, no, es que las cosas no tienen sentido, ¿no? Entonces, hay un personaje, que es Hernández, que es el que yo interpreto, que como que no le encuentra sentido a las cosas, ¿no? Y como que siempre está en, no, esto no está funcionando. Y hay otros cuatro que son súper simpáticos. Está el abogado de recursos humanos, está la secretaria administrativa, okay. Está la jefa y está el otro científico, porque todo esto sucede en una empresa de pesticidas, ¿no? Pero son figuras ficticias, ¿verdad? Sí, todos son figuras. Okay. Cualquier parecido con la claro, realidad es pura coincidencia, ¿no? Y y entonces todos ellos sí le encuentran sentido y le tratan de explicar a ella, no, es que mira, lo que tú necesitas es encontrarle un sentido. Y ya la obra va tomando diferentes rumbos, ¿no? Oye, ¿cómo nace esta idea? Porque ¿cómo trasladas esta aventura de los godines a una obra sin que la persona que tenga la oportunidad de verla pues pase un rato agradable, que les deje un mensaje, que incluso una enseñanza? ¿Cómo lo trasladas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es la base, el secreto? Cuéntanos. Pues mira, yo hice una investigación filosófica a partir del Hombre Absurdo de Albert Camus, ¿no? Pero lo que a mí me preocupaba mucho es como que fuera como denso y fuera filosofía y que no fuera, que la gente pensara que era como muy intelectual, ¿no? Porque para mí lo más importante de la filosofía, yo estudié filosofía antes de estudiar actuación, ¿no? Y lo que me llamaba mucho la atención es que de repente la filosofía a veces termina siendo intelectualizada, ¿no? Y hablando con términos, y es que la ontología del ser, que si tú, ¿qué hablas? O sea, ¿de qué me estás hablando? Estás hablando de nosotros, los seres humanos, de nuestros problemas. Entonces, justo lo que yo busqué es todo eso que nos trata de decir Camus, de que la vida es absurda, pero eso no es malo, eso es bueno, porque eso significa que nosotros podemos darle el sentido que queramos. O sea, si no nos están diciendo que nos, por ejemplo, ¿no? La silla sirve para algo, sirve, desde que nace una silla, sirve para sentarse, ¿no? La luz sirve para iluminar, la cámara para grabar. Pero los seres humanos, ¿para qué existimos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Para qué nacemos? ¿No? Y lo que nos dice Camus es, lo más interesante es que no hay un sentido. Entonces, lo padre como seres humanos, que nosotros podemos dar el sentido que queramos, ¿sabes? Un día podemos, hoy yo quiero ser una roca y no hacer nada, ¿no? Y mañana yo quiero ser la mujer más exitosa del mundo y convertirme en eso, ¿no? O sea, el punto es que cada quien le da el sentido a su vida, lo que quiere. Entonces, lo que yo buscaba era justo, obviamente lo hice con términos y palabras más filosóficas, claro, y un poco más redundantes. Y lo que yo quise es como aterrizar todo eso, ¿sabes? Como que en término godines, con una habla común y corriente, con lenguaje coloquial, pudiéramos hablar de eso. Porque de eso hablamos todos los días, ¿no? O sea, todos los días sí te cuestionas. En la mañana que estás en la cama, así de 5 minutitos, en verdad, que esto es absurdo, yo no quiero ir a trabajar. Todo eso te está pasando. Y filosofía hacemos todos los días, ¿no? Oye, ya hiciste una obra, ya la presentaste, ya ganó, participas en ella. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente que ha ido a tu obra, a las funciones? Ay, pues muy padre. En general, les gusta mucho, se divierten. Lo que me encanta es que hay una parte del público que salen como con preguntas, ¿no? Como, es que tienes razón, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Me decía un conocido que no veía hace mucho, que se quedó preguntando sobre... Él trabaja en algo que no le gusta mucho. Y si es que yo veía a tus personajes al final como con una pasión de hacer lo que quieren. O sea, al final, o sea, aunque son godines, lo están disfrutando muchísimo, ¿no? Porque esa es la forma que ellos decidieron vivir. Y si yo no sé si realmente yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. O sea, llevo no sé cuánto tiempo trabajando haciendo tal vez algo que no me hace feliz, ¿no? Ese es un caso, pero en general, pues, o sea, yo disfruto mucho cuando estoy en funciones y escucho cómo se ríe la gente todo el tiempo, se la pasan muy bien, se divierten. Oye, pero no nos has dicho, para que invitemos a toda la gente que nos hace favor de vernos a través de este programa, ¿dónde se está presentando, cuándo se está presentando, cuáles son las funciones, por favor?
La obra se presenta los sábados a las 7 de la noche en el Teatro La Capilla. La capilla queda en la calle de Madrid número 13. Si vienen por Cuauhtémoc, cruzando Churubusco, por donde está la Cineteca, la siguiente cuadra, la primerita a la derecha, y es la calle de Madrid. Ahí estamos los sábados a las 7 de la noche. Nos quedan dos funciones nada más, entonces sí es, ojalá puedan ir. Claro, sería una buena opción para cerrar este año, ¿verdad? Sí. Oye, Alejandra, ¿y ahora qué proyectos tienes para el futuro? Pues estoy escribiendo una nueva obra. ¿Qué? ¿De qué va a tratar? ¿Nos puedes dar un adelanto? Sí, sí. O sea, estoy tomando las premisas de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, para aterrizarlo igual, en el mismo sentido, en una obra como muy, muy cotidiana, muy actual, donde Dostoyevsky es, creo que de 1800, ¿no? O sea, justo donde de repente las tramas sucedan en el celular, ¿no? De que tú te estás mandando un WhatsApp, y eso es súper importante porque estás cortando con la novia, ¿no? Y aquí, ¿qué importa lo que está pasando aquí? Yo estoy mandando un mensajito, ¿no? Pero al final, la pregunta que nos plantea Dostoyevsky es que cuando no hay una moral, o sea, cuando no hay alguien que te diga lo que está bien y lo que está mal, eso significa que todo puede ser posible, ¿no? Pero entonces, ¿cómo determinas lo que es bueno y lo que es malo cuando no hay alguien externo que te lo diga? Y eso puede ser muy peligroso porque pues puedes cometer crímenes sin que nadie te diga nada. Oye, Alejandra, me gustaría que le dieras un mensaje a todos los chicos que vienen de la comunidad de escuelas técnicas, sobre todo en dos aspectos. Uno, ¿cuál es la importancia de la filosofía? De la filosofía, porque a veces tenemos ese temor, esa barrera para entrar. Y la parte del teatro, ¿qué función tiene ambas ramas en la vida de los seres humanos? Pues de entrada, la filosofía hoy en día a mí me parece vital. ¿Sabes? Porque estamos todo el tiempo hay tecnología, estamos en el Facebook, estamos en el Twitter, estamos, o sea, las redes sociales, Snapchat, y a veces como que nos desconectamos de quiénes somos o de qué es lo que queremos. Y la filosofía justo por eso es súper importante, para conectarnos con nosotros mismos, para saber, preguntarnos preguntas vitales, ¿sabes? Justo como el bien y el mal. O sea, ¿cómo sabes cuando algo es correcto o es incorrecto? Sin que te lo diga tu mamá, sin que te lo diga un maestro, sin que te lo diga alguien externo. O sea, que tú digas, no, es que esto está bien o esto está mal. ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento crítico y a partir de mí voy a tomar una decisión. Y eso es muy importante porque justo están viniendo cambios históricos muy importantes en los cuales ustedes que son jóvenes van a hacer el cambio en la humanidad, van a tomar las decisiones. Si no se ponen pilas y a preguntarse cuál es el futuro que quieren, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Eso por un lado. Y por el otro, del arte, a mí me parece que el arte es una posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? En este mundo donde hay tanta violencia, donde de repente no encuentras la salida, de repente pasan muchas cosas en las noticias y dices como de, ¿y yo qué hago? ¿No? Y a veces cambiándote a ti mismo y a través del arte encontrando que hay otras posibilidades, te abre los ojos a encontrar otra posibilidad de vivir, otro mundo, otras formas, ¿no? Fíjate que ahorita recordé un pensamiento que decía este cantautor Facundo Cabral, decía que cada cantante es un soldado menos, ¿no? Ajá. Seguramente un actor entra en la misma categoría, ¿no? Yo lo pienso mucho así, ¿sabes? O sea, en un lugar, en un mundo donde hay tanta violencia, donde hay armas, donde a mí la mayor arma es el arte, ¿no? O sea, alguien que se puede expresar a través de la pintura, a través de un escrito, de un cuento, y expresar tus ideas y todo lo que te está pasando, eso es una gran arma, un arma de cambiar el mundo, ¿no? Oye, una pregunta también que se me antoja. Actualmente, ¿qué personaje te gustaría realizar? Sí. Pues yo creo que ahorita, ya como aterrizando la idea, pues justo, o sea, yo hace muchos años cuando leí Los Hermanos Karamazov, había un personaje que se llama Iván, que estaba como muy conflictuado sobre la vida y me encantaba. Me encantaba más como de mujer hacia hombre. Pero lo que me llama la atención es que la mayoría de los personajes escritos en las novelas o en el teatro incluso, el personaje con más carga intelectual siempre son los hombres, ¿no? Y las mujeres somos las emocionales y lloramos y sufrimos, ¿no? Y justo a mí me gustaba mucho ese personaje que es hombre,
justo por toda la carga intelectual que tenía y por las preguntas existenciales. Y ahorita que estoy haciendo la obra, pues yo creo que voy a ser ese personaje. Oye. Porque voy a invertir los géneros, justo. Perfecto. Y fíjate, hacia allá iba la otra pregunta. Hernández, tu personaje, ¿qué tanto tiene de Alejandra? Ay, pues muchísimo. Muchísimo. ¿Sí te ves identificada? Sí. Sí, sí, sí. Al final, pues como les comento, yo soy actriz y yo buscaba obras que me gustaran como para poder interpretarlas, ¿no? Yo tengo una compañía de teatro con actores, con el director, y buscábamos algo que nos moviera, que dijéramos, sí, esta es la obra que queremos hacer. Y no existía, ¿no? Y yo así de, no, hay que buscar más. Y de repente dije, ay, ya, lo voy a escribir, ¿no? Y fue que escribí la obra. Pero en realidad yo escribí esta obra pensando en que yo la iba a interpretar, ¿no? ¿Qué? Sí, ahora lo que me ha costado trabajo es soltarla, ¿no? El otro día vi una fui a Monterrey a la Semana de la Dramaturgia y hice una lectura dramatizada de mi obra y había otra persona siendo Hernández y yo, ¡no! Sí. Es que ese no es Hernández, ajá, es que no entiende nada. Claro. Entonces, ¿hiciste un traje a tu medida? Pues sí, un poquito. Pero qué padre, ¿no? Realmente pocas gentes podemos presumir algo así, es decir, que hacemos lo que nos gusta, que hacemos las cosas como nos gusta y como queremos, ¿no? Oye, Alejandra, no seas mala, repítenos por favor a las personas que apenas nos van sintonizando, ¿dónde y cuándo se va a presentar esta obra? Estamos los sábados a las 7 de la noche en el Teatro La Capilla, que queda en la calle de Madrid número 13, en Coyoacán. Perfecto. Bueno, y finalmente, tú sabes que el tiempo en televisión pues vuela. Alejandra, sí me gustaría que pues le dijeras este mensaje, tus palabras hacia todos los chicos, en el sentido de aquellos que son tímidos, que no tienen, que no sienten la confianza para poder ingresar en cualquier arte, cualquiera de las artes. ¿Qué mensaje les darías tú que te ves sorprendida por un premio, que ya estás arriba de un escenario, que estás participando activamente en la docencia, que estás haciendo, solamente te falta hacer guisado los fines de semana, ¿no? ¿Qué les dirías a estos chicos? Principalmente que nadie les diga que no, ¿saben? O sea, si ustedes tienen una inquietud, si a ustedes les gusta una pintura, si a ustedes les gusta escribir, escriban. Si a ustedes les gusta dibujar, dibujen. Si a ustedes les gusta interpretar y las obras de teatro, vayan al teatro, hagan teatro. Y que nadie les diga que no lo están haciendo bien o que esa no es la forma. Porque la ventaja del arte y lo más padre del arte es que hay mil formas de hacerlo y cada quien tiene su forma particular de hacerlo. Y solo ustedes van a descubrir cómo hacerlo a través de ustedes mismos, encontrando cuál es su forma particular de hacerlo. Entonces mi consejo sería, hágalo. Pónganse a hacer algo que les gusta, pónganse a escribir, pónganse a dibujar. Mira, hoy en día, por ejemplo, que tenemos como celulares, ¿no? Y cualquiera puede sacar un video, hasta se pueden hacer cineastas con sus propios celulares, ¿no? Cuenten una historia que les guste y hagan un cortito, ¿no? Que les guste y que les interese. Al final, incluso, bueno, yo ahorita que ya lo hago de manera profesional, la mayor satisfacción está en uno mismo. O sea, yo al final sigo haciendo teatro, o sea, de repente, no sé, alguna función que no funciona tan bien o algo así. Pero lo importante como artista es la satisfacción propia que tiene uno de estarlo haciendo. Entonces yo les digo, aviéntense, háganlo. Y si alguien les dice que no les gusta, bueno, a ti no te gustó, pero esto es mi dibujo, este es mi arte, esto es lo que yo hago, ¿no? Y síganlo haciendo, ¿no? Y que nada los detenga. Pues todo está bien, señorita Hernández. No, Alejandra Reyes estuvo con nosotros. Un placer, de veras, un gusto haber estado compartiendo este espacio. Y bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver este programa. Seguimos aquí a través de la programación de GES TV, porque de GES TV, TV Aprendiendo. Gracias y hasta pronto.